comienza un nuevo programa de Almateur en el que compartimos las distintas miradas que tiene el mundo del deporte. Estuvimos con Agustina Reyes, la joven paracaidista que participó este año de un torneo latinoamericano y en el 2019 irá a participar como parte de la selección argentina del Mundial que se va a realizar en Córdoba. Bueno, Agustina, contanos cómo arrancaste a saltar. Bueno, arranqué en el 2014 cuando tenía 16 años, ahí hice el curso de paracaidismo para poder saltar sola, pero antes hice dos tándems para mi cumpleaños de 15, fue mi primero, y después faltaba mucho tiempo para los 16, así que hice otro tándem hasta que cumplí los 16 y arranqué el curso. Toda mi familia hizo paracaidismo, así que como que era algo que ya lo tenía dentro mío y lo hice. Contanos las competencias que tuviste este año y las del año que viene. Este año tuve mi primer latinoamericano fuera del país, que se hizo en Brasil, y tuvimos el nacional, que se realiza en todos los años. Y para el año que viene tengo el mundial, que se va a realizar en mayo en Córdoba, y bueno, eso. Contame un poco de los entrenamientos. Bueno, los entrenamientos se realizan todos los fines de semana largos del año, en Córdoba, donde va a ser el mundial, y bueno, consta con una parte física, donde tenemos un entrenador que nos prepara físicamente, una psicóloga y un entrenador donde nos evalúan los saltos y la disciplina que vamos a realizar. Bueno, y explícanos un poco de qué se trata la disciplina en la que vos vas a participar. La disciplina en la que yo participo es precisión de aterrizaje, donde hay un colchón con un centro de 2 centímetros, donde el paracaidista tiene que aterrizar sobre ese centro y tocarlo. Para ganar tenés que tener los menos centímetros posible. ¿Cómo se realiza la formación del equipo? Bueno, el equipo se realizó con varias convocatorias que hizo el personal técnico. Te evalúan física y psicológicamente y el entrenador ve los saltos que vos vas realizando, si mejorás y si servías para el equipo. Hicieron varias y de ahí seleccionaron a 5 mujeres y 5 hombres que van a representar al país en el Mundial del año que viene. ¿Tenés algún tipo de cábala antes de saltar? Bueno, más que una cábala es un momento de concentración que hago cada día que empieza la competencia, que el hongo, me pongo los auriculares, escucho música que me relaje y me desconecte de todo lo que me pueda distraer de la competencia y lo que yo estoy planeando para mi salto. El título de campeón del mundo no es para cualquiera, y en este caso campeona del mundo, porque Florencia Felamini se consagró en el último torneo intercontinental de hockey sobre patines. Y no solamente eso, sino que en el último partido, en la final, metió 4 goles. Nos recibió en su casa, recibió a Almateur y contó sus sensaciones, el futuro y cómo es ser campeona del mundo. ¿Qué se siente ser campeona del mundo? No, la verdad que todavía no sé lo que se siente. Es una alegría inmensa, nunca me lo había imaginado de esta manera. Sí, nosotras habíamos entrenado para esto, pero llegar a lograrlo no me lo había imaginado. Estoy muy contenta. Un año, Flor, del que no te vas a olvidar más. Sí, la verdad que fue un año muy bueno. En lo personal y en lo grupal, ganamos todo lo que hemos jugado. Algunos dirán de que ganamos, no sé, por esto, por aquello, pero con el campeonato que hemos jugado ayer, hemos demostrado que somos las mejores y tenemos equipo para seguir luchando y seguir ganando, porque la verdad que tenemos un gran equipo. Arrancaste a los 5 a jugar al hockey y ya tenés 20. ¿Te imaginaste en algún momento llegar a todo esto? La verdad que yo nunca me lo había imaginado. Cuando empecé, obviamente, yo siempre quise jugar en la selección argentina. Pero este campeonato yo no me lo había imaginado hasta hace unos 4 meses atrás, cuando salimos campeonas del sudamericano, que clasificamos a este torneo. Desde ahí que empecé a pensar y cada vez que se acercaba más la fecha, empecé a pensarlo más y más y más, hasta que ahora se hizo una realidad. Jugar en San Juan debe haber sido realmente especial. No, fue impresionante. Yo jamás en mi vida había jugado en un estadio tan lleno de gente. La verdad que cuando entré a la cancha se me puso la piel de gallina y que toda la gente alentara por nosotros fue impresionante. Y yo creo que esa fue la clave para poder remontar el resultado. La verdad de que uno no ha jugado al hockey sino ha jugado en el Cantoni. Es impresionante ese estadio, es muy lindo. Ahora ha estado más lindo que nunca con este torneo y hemos estado muy contentas por haber jugado ahí, más que nada adentro y afuera de la cancha, porque nos han atendido muy, muy bien.
4 goles en una final. Sí, no lo puedo creer. Todavía no caigo que haya hecho tantos goles. Me imaginé que íbamos a ganar, pero de esta manera no, nunca. Vas a recordar seguramente cada uno a cada instante. Sí, los veo todo el tiempo porque ya no lo puedo creer. Y digo, ¿hice esto? ¿En serio? Y no, me pongo muy contenta. Después de los 4 goles, ¿te obsequiaron algo o simplemente te llevaste la medalla de campeona? Solamente me llevé la medalla de campeón, creo que el que más importa. ¿Qué pensás de tu futuro deportivo? La verdad que lo he pensado, pero por el momento no me voy a ir a ningún lado. Yo estoy estudiando la carrera de educación física y me queda un año para recibirme, así que prefiero recibirme y de ahí que sea lo que Dios quiera, me voy a cualquier lado. Bueno, ¿y cómo es estudiar y jugar al hockey al alto nivel al mismo tiempo? Y la verdad que es bastante complicado, muy complicado. El último mes, estudiar, entrenar, rendir, no fue nada fácil. Estaba muy, muy cansada, pero bueno, con sacrificio se puede. Como yo pude este año, ya saqué todo el año limpio y solamente me queda el año que viene y además soy campeona del mundo, así que se pudo. ¿Qué fue lo primero que le pediste a tu mamá cuando llegaste? Que me hiciera el desayuno porque me moría de hambre. Y me imagino alguna comida ahora especial de campeona del mundo. Sí, ahora la voy a extorsionar diciendo que soy la campeona del mundo, así que me haga arroz con pollo. Muchas gracias, esto es todo por hoy. Mañana a la misma hora y por esta pantalla compartimos todas las miradas del deporte aquí en Almateur.